Muy bien, sí, sí sale menos 40 tercios. ¿Qué significa eso? Pues que está abajo del eje de las X el área calculada. De todos modos, ahorita vamos a checar la solución. Nada más que estoy esperando que entren un poco más, eran más hace rato. Mientras, déjenme checar que apenas acabo de procesar el video, permítanme unos segundos. Tengo que bautizar este video. 6:51, 2021, sesión miércoles 23 de marzo del 2022, primera parte. Imagino que ya entienden este código que pongo, ¿verdad? Bueno, ok, ahora sí. Vámonos al video, ahora sí. Comparto sonido. Y ahí está. Corte. O menos. ¿Menos qué? 28 tercios. ¿Menos 28 tercios? Sí. Ok. ¿Alguien más les algo diferente? Bueno, vamos a hacerlo. Esto es, lo voy a hacer despacio, desglosado. Esto es dos veces la integral de menos 1 a 3 de x cuadrada de x. Voy a partirlo en dos, menos 8 integral de menos 1 a 3 de dx. Lo partí en dos. ¿Y qué me queda? Esto es 2 que multiplica a x cúbica entre 3 evaluado de menos 1 a 3, menos 8x evaluado de menos 1 a 3. Y empezamos. Esto me queda 2 por 3 entre 3 menos 2. Ah, pero es al cubo. 2 por 3 al cubo entre 3 menos 2 por menos 1 al cubo entre 3. Esa es la primera integral. Menos 8 por 3. Menos 8 por menos 1. ¿Vamos bien o no vamos bien? Ustedes me dicen. ¿Y luego qué me queda? Me queda 2 por 27 entre 3 menos 2 por menos 1 entre 3 menos 24 más 8. Si algo no entiende, me detienen, por favor. ¿Y esto es igual a qué? A 54 tercios más 2 tercios menos 32. Y esto es igual a 56 tercios. Ya voy a quitar los corchetes. Menos. Y el 32 lo pongo en tercios, es 96 tercios. Y eso me da menos 40 tercios. Espero que alguien no esté haciendo trampa y usted usando calculadora que sabe integrar, ¿eh? Porque eso ya me lo sé. Pero voy a confiar en ustedes. El tiempo lo tengo encima y no me puedo poner exquisito con esas cosas. Entonces está bien la primera. ¿Quién fue? ¿Yamilet? ¿Fuiste tú? Sí. A ver, aquí para este año, ¿quiénes fueron las dos personas que me dieron el resultado correcto? ¿Quiénes fueron? Hey, háganme caso. Salgado. Salgado Rodríguez. Y Nieto González. Gracias. Bueno. Sigamos con el video. Ok, entonces, a ver, vamos a adelantar un poco. Bueno, ¿vamos bien ahí? Vamos al libro. Evidentemente en el libro está usando el sistema de sumatorias, pero no vamos a ver eso. Ya no tengo tiempo, pero vamos a ver qué resultó aquí.
Ahí está, menos 40 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Hay reglas para integrar, pero vamos a irlas apareciendo poco a poco. Ya vieron que la suma se puede partir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ya me está avisando el Zoom que me quedan 10 minutos. Bueno, a ver, háganme la 11, una facilita. Voy a tomar participación. La 11. Háganme la 11 y la 12, por favor. Están muy sencillas estas dos. Por favor, 11 y 12. Cuando acaben las dos, levantan la manita, por favor. Muy bien, dejo de compartir. Ya estoy aquí con ustedes. Entonces, pónganse a trabajar. Por favor, están regaladas estas dos. A ver, sigo aceptando. Muy bien. Jiménez Cervantes, vamos a esperar a otros dos. ¿Cómo van? Ansaldo, me falta uno más. Uno más, porfa.
Jamie, perfecto. Bueno, vamos a ver cuadernos. Jiménez, ¿vas a compartir pantalla o vas a ver el cuaderno? Sí, con la cámara? Voy a compartir pantalla. Entonces déjame abrir la compartición. Listo, ya pueden compartir. Jiménez, por favor. Ahí está el 12. 14, y ahorita 3, comparto el 11. Dios. A ver, el otro, por favor, de una vez. 14 tercios. Y la segunda te da 4. Hay que checar. Ok, gracias. Muy bien. Ansaldo, por favor, ¿vas a compartir o vas a mostrarme tu cámara? Ok, ya te vi. ¿Se ve? Sí. A ver, 4 y 14 tercios. Nada más que tú lo hiciste al revés. Bueno, no importa el orden. Ok. Y Jiménez, ¿quién me falta? Jamie, por favor. Jamie. A ver, ahí. No se ve. Sube tu cuaderno y muévelo un poquito. A ver, 14 tercios, ya salió una y 4 ya. Perfecto. Hijo, se ve muy. Ok, muy blanco. Brilla mucho, pero ok, perfecto. Entonces, bueno, parece que sí. Ya no voy a meter el video aquí. No tiene caso. Entonces, vamos a confiar en ustedes tres. Jiménez Cervantes. Ansaldo. Allende. Y Nieto González, la segunda del día. Ok, bueno, entonces vámonos al video. Bajen la manita, por favor. Entonces, vámonos a adelantar. Para que haga la integral. Ahí da 4 en esa, ¿no? Entonces, vámonos. Profe, más adelante. Ok. Espero que no se pasme como ayer, que se fue el YouTube en 2 México. Menos 0 al cuadrado entre 2. Esa es la primera evaluación. Ese es 4, más. Ya está ahí. Ahí estoy explicando. Pero ya cuando agarras carrera, yo preferiría. Ahí está la otra. Es igual a x entre 3 más x. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo algo? ¿No? Esto es x cúbica entre 3 más x evaluado de 0 a 2. Y esto me queda 2 al cubo entre 3 más 2 menos 0 al cubo entre 3 más 0. Pues la segunda parte es 0, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Antes me queda 2 al cubo es 8 tercios más 2. Y el otro es 0. Y 8 tercios más 2 es 8 tercios más 6 tercios. ¿Sí o no? Y eso es 14 tercios. ¿Sí o no, González? Muy bien. Ok. Vámonos al siguiente video porque esto ya es la parte final. 18 de marzo, vamos a ver. Ok. 18 de marzo, la segunda parte, 6:51, es esta. Aquí no puse primera ni segunda parte, se llaman igual. Qué raro, yo pensé que YouTube no te dejaba poner títulos iguales. Ok, entonces. Aquí me tienen esclavizado, pero bueno. Hasta te escucharon que fuiste por cartos. Pues sí, ya me escucharon todo lo que estaba diciendo ahorita. Bueno, a ver, se tardó un poquito en procesar el video, pero ya está. Vámonos al libro. Ok,
vamos a complicarles la vida. Estos son parecidos, el 13 y el 14. A ver. Atención. Hágame el 35. Adelante. A ver, hágame el 35 y... Ah, pero ya vienen funciones trigonométricas. No. Y háganme el 38. No, el 35. Porque el 38, pues es un caso especial el 38. Que ahorita les voy a decir. Háganme el 35 nada más. Por favor. Dejo de compartir. Ansaldo, ok. Esperemos a dos más. Este es más rápido. O sea, si pudieron hacer el anterior, pues son los mismos. Ok, jóvenes. Ansaldo, por favor. Comparte. Digo, comparte. Muéstrame. A ver. Te da 6. Ok, gracias. Jiménez, por favor, ¿vas a compartir pantalla? Sí, sí, voy a compartir. Adelante. También te da 6. Y creo que Jamie es la siguiente. Jamie, por favor. Ok, pues da 6. Estaba muy fácil entonces. Bueno. Entonces, de nuevo, los tres igual mismos. Nieto, Jiménez y Ansaldo. Ok. Ok. Ahora vamos a ver el caso especial. Vámonos a... El video, nada más quiero mostrarles esto, chequen, la 38 es integral de 1 a 3 de 1 entre x de x. Entonces, atención, vámonos a un Jamboard, aquí sí, bueno, este Jamboard es de física, pero no importa. Vámonos aquí a, aquí, atención, chequen, integral de, ¿qué dijimos? Ay, Dios mío, a ver, ¿dónde está? Integral de, a ver, espérenme, es que de repente se me amontonan aquí, de 1 a 3, de 1 entre x, ok. Integral de 1 a 3, de 1 entre x, de x. Chequen. Aquí la regla no me sirve. Integral de 1 a 3 de x a la menos 1 de x. Si aplicara la regla de las potencias, esto me quedaría x a la 0 entre 0, ¿verdad? Y eso no puede ser. Hay una regla que no voy a demostrar que me dice que la integral de 1 entre x de x es igual al logaritmo natural de x más una constante. ¿Ok? Créanme, esa es la regla. Es la única potencia en donde no puedo aplicar la regla porque me quedaría x a la 0 entre 0 y eso no tiene sentido. Claro, más una constante, pero bueno, a final de cuentas, ¿esto qué? Entonces,
En este caso me quedaría que la integral de 1 a 3 de 1 entre x de x es igual al logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 1. Y bueno, ya lo sacan con la calculadora y sale un número, ¿no? ¿Ok? Entonces, chequen, esta es la regla. Es la regla que difiere de las potencias, ¿no? Es la única. Porque es la única donde no me da cero abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, digo, es la única donde me da cero abajo. Ok. Dejo de compartir. No, vámonos al video. Entonces, vamos a ver. Vamos a adelantar un poquito. Seis. El segundo. Ok. Vamos a hacerla más complicada. Ya estos están muy fáciles. Además tienen cero y se elimina una parte. Vamos a buscar una integral en donde no se elimine una de las partes. A ver, la 38. No, la 38. Adelante, no, jóvenes. La 38 no. Vamos no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La 38 no. La 38 no. Ahorita les explico por qué la 38 no. Y voy a repetir lo que les acabo de decir. Vamos a ver otra. Vamos a ver. Integral definida. A ver, creo que ya la regué. Me fui para arriba. Ah, no, sí. Es integral definida. Bueno, vámonos a los ejercicios. Mejor ya para no andar aquí saltando. Ok. Aquí están. No, estos no son. Es que están medio complicados algunos para apenas lo que estamos viendo. Entonces, a ver. Aquí. Háganme la 40. Ah, no, ese es potencia. Todavía no hemos visto potencias. Ahí sería complicarles la existencia. No, no, no. Vamos a... Es que no veo un bloque donde haya ejercicios parecidos a los que estábamos haciendo. Vamos a adelantar un poco. Unas sencillas para ustedes. No puede... Tiene potencia. No, pero está el cero, es lo que no quiero. Entonces, a ver, espérense. Es que el cero ya simplifica demasiado las cosas. Entonces, a ver. Vámonos al Jamboard. Voy a inventar. Aunque luego cuando uno inventa salen cosas raras. Integral de menos 2 a 3 de x cuadrada menos 4x de x. Sale. Háganlo. A trabajar, muchachos, del 2021. Hagan ese, por favor. Dejo de compartir.
¿Qué pasó? Ansaldo, ok, esta vez Jamie, uno más entonces. Pensé que se iban a tardar. Vamos a ver, uno más. Son los mismos, Dios mío. A ver, den, por favor, alguien más, uno más que sea diferente de los compañeros. Les creo que estén bien. Denle chance a los demás, por el amor de Dios. A ver, alguien diferente, por el amor de Dios. No vaya a ser que los demás nada más están esperando, ¿no? Pues van a ser los mismos, van a decir, ¿no? ¿Alguien diferente a los tres que ya levantaron la mano lo está haciendo? No puede ser. Bueno, a ver, de viva voz, dime, Ansaldo, ¿cuánto da el resultado? 5/3. Gracias. Jamie, por favor. -7/3. Ah, caramba, diferente. Jiménez. 5/3. Ah, ya te echaron un montón, Jamie. Vamos a ver el video. Sale. 5/3, según yo, igual. Veamos. Ok. Empezamos. Esto es x cúbica entre 3 menos 4x cuadrada entre 2. Evaluado de menos 2 a 3. Simplifico, esto es x cúbica entre 3 menos 2x cuadrada evaluado de menos 2 a 3. Y entonces empiezo, me queda 3 al cubo entre 3 menos 2 por 3 al cuadrado menos 2 al cubo entre 3 menos 2 por menos 2 al cuadrado. Y esto es lo mismo que 27/3 menos 2 por 9 menos 8/3 menos 2 por 2. Por 4. Ya me equivoqué, ahí esto no puede ser. Es igual a 9 menos 18. Ahí tengo un error, ¿eh? Ahí tengo un error, es 2 por 4. Menos 8/3 menos 4. No, es menos 8 ahí. Ay, Dios mío. Esto es igual a menos 9 menos... menos 8/3 menos 12/3. Ay, Dios mío. Esto es igual a menos 9. A ver, voy a suspender ahí rápidamente. Aquí sería 9 menos 18 en el primer paréntesis. El primer menos 8/3 menos 8. Ahí está la diferencia. Entonces me daría menos 9 en el primer paréntesis. Menos 8/3. Menos 8/3. Menos 8 es menos 8/3. Menos 24/3. Eso me daría menos 9 menos. Menos 32/3. Y sería menos 27/3 más 32/3. Y eso me quedaría 5/3, según yo. ¿Cuánto les dio a ustedes? Díganme. 5/3, ¿verdad? El mismo resultado que usted. Sí.
5 tercios, sí, ok. Conste que, hijos, aquí me equivoqué, es increíble. Pero ya no hay tiempo para checar si me corregí. Vamos a ver. De volada. Nadie me dijo nada. Aquí, ah, aquí, sí. Aquí. Estoy borrando y es un 4 ahí. ¿Cierto o no? Ah, no, sí corregí entonces. Entonces me queda menos 8 tercios menos 8. Vamos aquí, a adelantarlo. Tercios. Y ahora sí, haciendo las cuentas. Eso da 5 tercios. Ok, bueno, menos. A ver, revísenme, por favor. Vamos a ver. Veamos. Hagan ese, por favor. Ya sería el último, ya quedan 5 minutos y medio. A ver, ¿quiénes fueron los dos que estuvieron bien en este ejercicio anterior, por favor? Jiménez Cervantes. ¿Y quién más? Ansaldo Allende. ¿Salgado? Ah, no, Ansaldo, perdón. Ok. Entonces, Jamie, fuiste la que te equivocaste, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Dejo de compartir. Baja la manita, Ansaldo, por favor. Quedan 3 minutos de Zoom. Voy a tener que poner el video. Bueno, esta vez sí, discúlpenme, el tiempo está encima. Corre video. Si alguien termina, me dice el resultado. Jiménez Cervantes, ¿cuánto te dio? Menos 372. Ok, vamos a checar. Lo voy a hacer en silencio. Si algo no entienden, me dicen. Si alguien tiene algún resultado diferente de Jiménez, me dice, por favor. Ok. Profesor, creo que se dejó de oír el audio del video. No, no hay audio. Lo estoy haciendo en silencio. Para todos. Ah, ok.
Fue lo que les dije ahí a los muchachos. Que me detuvieran, lo voy a hacer en silencio, les dije. O sea, yo estoy en vivo ahorita con ustedes, ¿eh? Ahorita ya sonó, ¿verdad? Un minuto 27, a ver, no vaya a ser que tenga que adelantar un poco el video para que me alcance el tiempo del Zoom. Lo voy a adelantar un poco. Ahí está. De todos modos, pase lo que pase, mañana nos vemos, jóvenes, si me gana el Zoom. Mañana tenemos dos sesiones. Voy a adelantar un poquito más. Un poquito más. Bueno, parece que no va a haber tiempo. Ya se pasmó aquí el YouTube. Menos. Y de una vez voy a hacer toda la suma. Por favor, apunten el video para que vean esta parte final. Entre 12. Ok, ya no hay tiempo, jóvenes. Dejo de compartir. Ahí les encargo que vean esta parte que falta. Ok, jovencitos. Entonces, nos vemos mañana, por favor, para seguir haciendo ejercicios de integrales. Gracias. Hasta mañana. Profesor, una duda. ¿Mi participación? Sí. Ah, sí. ¿Se la claro. muestro mañana o...? Ok, te la pongo ya ahorita. Gracias. Sale. Hasta luego. Mañana, disculpen. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.